Empiezo. Empiezo. ¿Qué tal? Buenos días. A nombre del comité organizador, les doy la más cordial bienvenida a esta ceremonia a la maestra Margarita Reyes Santos. Agradecemos encarecidamente a todos los invitados por su participación, así como a todos los exalumnos y colegas que nos brindaron su opinión en torno a la maestra Margarita. Asimismo, hacemos patente nuestro agradecimiento al personal de la Secretaría de Comunicación por todo su apoyo en la logística. Esta ceremonia va a consistir en la intervención de los invitados con sus comentarios y vamos a iniciar entonces formalmente ya esta ceremonia y le doy la palabra a la doctora Hilda León. Por favor, doctora Hilda. Sí, buenas tardes a todos. Para iniciar, agradezco la invitación a participar en este homenaje póstumo a nuestra querida Margarita Reyes Santos, que está siendo realizado el 28 de mayo del año 2021. Y digamos que mi participación es fundamentalmente en representación del Departamento de Biología Comparada y además como colega de la materia de biología de protistas y algas de la que ella formaba parte. Bueno, para iniciar, quiero comentarles que la muerte de Margarita fue una gran pérdida, tanto para la facultad como para el Departamento de Biología Comparada, en particular para el área de la protistología, ya que ella estaba adscrita al laboratorio de protozoología. Les puedo comentar también que como persona era una colega muy amable, muy cálida, respetuosa y por lo tanto muy, muy apreciada, digamos, por todos los colegas de la Academia de Biología de Protistas y Algas y yo creo que de la facultad. Como académica, creo que su ausencia es un gran revés porque se pierde un gran promotor del estudio de los protistas. Ella tenía su motor principal en su gran amor por los protozoarios y era patente tanto en las conferencias, en sus clases y en la organización de eventos tan importantes como el que vamos a mencionar varias veces en esta homenaje. Fue impulsora muy importante del estudio de los protistas, fundadora en 2009 con la doctora Itzel Sigala, de un evento de gran importancia como es el Coloquio Estudiantil de Investigaciones en Protistas, que ha tenido más de 10 ediciones. Esto muestra la idea de lo importante que es el hacer para aprender, básicamente. Y el coloquio considero que es de suma importancia, ya que permitió que los alumnos reforzaran el conocimiento a través de realizar la investigación. Esto es notable si consideramos que la materia de biología de protistas y algas es como las demás materias, un curso semestral a nivel de licenciatura, pero además un curso inicial en la carrera, en donde podríamos suponer que los alumnos no tienen, digamos que, tanta formación para desarrollar investigación. Aunque esta idea, digamos, de hacer para aprender y de utilizar a la investigación como un motor del aprendizaje de la diversidad de distintos grupos, ha sido utilizada por muchos de nosotros desde hace tiempo, fue canalizada de manera formidable, digamos, al organizar este evento del coloquio, lo que permitió la participación de muchos estudiantes de modo individual o en equipos, de muchos grupos de la materia de biología de protistas y algas. De manera sincrónica se elaboraban concursos, tenía una sección importante, por ejemplo, en videos, tenía su sección de pósters, tenía su sección de elaboración de materiales didácticos, etcétera, cosas que yo creo que van a platicarles más detalladamente a otros de nuestros colegas. Para concluir, quisiera comentar que Margarita fue un modelo, podemos considerar que fue un modelo inspiracional para muchos estudiantes de biología y que debemos continuar con su ejemplo. Debemos tratar de reproducir y perpetuar su alegría y su amor por los protistas, a fin de fortalecer el conocimiento de esta parte de la diversidad que es de las menos conocidas en México y en el mundo. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a los organizadores de este evento.
Gracias. Muchas gracias, Hilda. Realmente estamos bastante agradecidos contigo por haber participado. Sabemos que tuviste una relación muy estrecha con Margarita y, por supuesto, esto es parte de lo que nosotros queremos reflejar como un reconocimiento a ella. Muchísimas gracias, a nombre de todos. Gracias. Muy bien. La doctora Michelle Gold, si me hace favor de abrir su micrófono para platicarnos. Muy bien, muy buenos días a todos los colegas de la facultad y a quienes nos escuchan. Esta intervención mía va a ser a título personal. Quisiera iniciar agradeciendo a la doctora Mayen y a su equipo la iniciativa de organizar este homenaje que es tan merecido para la maestra Margarita Reyes, y agradecer también su generosa invitación a que les dirija unas palabras. Margarita Reyes Santos, todo un personaje, enigmática, reservada, seria, de bajo perfil, pero conforme iba uno levantando velos, iba apareciendo un ser muy diferente y muy fácilmente querible. No tuve la suerte de tratar a Margarita mucho, no fueron ni 3 años, qué lástima. Tenía yo a mi alrededor cercano personas que convivían con ella por alguna u otra razón y me la mencionaban de tanto en tanto, pero finalmente nuestras órbitas se cruzaron, primero en una comisión y después tuve oportunidad de dar la clase de biología de protistas y algas con ella. Desde el inicio sentí una afinidad muy especial con ella y me intrigó mucho ir descubriendo poco a poco a Margarita, una persona muy dulce, excepcionalmente solidaria, severamente responsable y trabajadora, ejecutiva, con una memoria envidiable y un sentido común de esos que no hay muchos. En la materia que compartimos, descubrí a una Margarita apasionada que se sentía como pez en el agua. ¡Qué buena profesora era! Buena en los dos sentidos, buena en el tema y buena persona. Tenía imán con los alumnos que la seguían de microscopio en microscopio o se peleaban para que ella fuera a su microscopio a explicarles qué era ese bicho que nadie nunca había visto antes y que seguro se estaba reproduciendo. Nunca les falló. Siempre sabía de quién se trataba y qué gracia sabía hacer y dónde lo podían colectar. Ella siempre ya lo había visto. Y así, en ratitos antes de clase y después en largas pláticas en el pasillo después, fuimos acumulando horas de vuelo que terminaron por consolidar una relación de confianza y apertura muy bonita. Ella nunca lo llegó a saber, pero uno de mis pasatiempos era sacarle una risa, o por lo menos una sonrisa. Una sonrisa como la de la foto que está en el póster. Una foto que recoge mucho de la Margarita que yo recuerdo. Mi único desencuentro con Margarita fue por las ranas. Le brillaban los ojos nomás de pensar que si abría una ranita, iba a encontrar una opalina multinucleada. Felizmente, nunca me obligó a meter esa práctica al curso. Gracias, Margarita. Fue poco el tiempo, pero mucho el cariño. Gracias. Muchas gracias a ti, Michelle. Ha sido una etapa difícil para nosotros ante esta pérdida, pero por supuesto sé que colaboró contigo de manera muy cercana. Te agradecemos mucho el haber participado. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a presentar ahora un video del doctor Igor Dovgal. Dear colleagues, I am Igor Dovgal, professor in zoology, head of the laboratory of the Institute of Biology of the Southern Seas, Sevastopol, Russia.
I visited Mexico twice, worked in your lab where I met with Margarita. I see her work and how she helps colleagues. We in Sevastopol highly appreciate the papers of your lab, including those in the preparation in which Margarita participated. El doctor Igor Dovgan nos ha brindado esta presentación. Le agradecemos encarecidamente el haber compartido su tiempo. Él estuvo, como él lo comentó, visitando nuestro laboratorio y tuvo una fuerte relación con la maestra Margarita, justo porque trabajamos de manera coordinada con él. Le voy a pedir al doctor Roberto Díaz, está ya conectado. Sí, gracias, Azara. Gracias, Roberto, por estar aquí. Por favor, adelante. Gracias. So, it's an honor to me to be here for this homage. I met Margarita through a technical visit to the Laboratorio de Protozoologia from UNA. So at that time, we worked together studying the diversity of Mexican bromeliad ciliates. It was a pleasure, it were a pleasure to me. So in Mexico, we visit some places for some collect samples to analyze that samples from bromeliads. So Margarita taught me a lot of things like ciliatological techniques and much more than this. Margarita was a sweet and a kind person in the lab who transmitted some simplicity and humility. So it's a very kind person. She was a sweet person, as other professors said. Now, so this important sentences, like words convince, but the example drags, defines her very well. So the words can convince us, but the example drags. So this is an important sentence that can be applied to Margarita's life. So she was very kind and a very correct person. So, and another sentence that I would like to say is the knowledge puffs up, but charity edify. So she taught us about that. I learned a lot of things with Margarita, and she is really a loved and admired person. So she was loved and by everyone, I think. And she gave us a lot of examples about this simplicity, humility, and charity. I think it's a very strong examples. So here I'd like to thanks and express my gratitude and love for all of them that she has contributed scientifically. And I'd like to express my gratitude to me, my personal life. So she helped me a lot, explaining me different things, not on science, but her behavior and the simplicity. It's a strong thing that I'd like to say here. So I'd like to finish by using my Spanish sentences. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Muchas gracias, Margarita. Thanks a lot for the opportunity. Thanks, Rosara. Thank you so much, Roberto. Very beautiful words. Thank you so much to be with us. Thank you. Dr. Alexei Potekin, please.
Yes, I am here. Yes. Yeah, okay. Thank you. So, thank you for giving me the opportunity to remember Margarita today together with you. I visited Rosaura's lab 2 years ago, and actually Margarita was the second person whom I met after Rosaura in Mexico. And immediately, at the first day of my stay, we went to Cantera for sampling. And it was so clear that Margarita is a joyful person who really loves this micro world of protists and of algae and of all other bugs which you may find in any water body. And she didn't speak much English. I don't speak Spanish at all, so we didn't have many opportunities to talk. But somehow we managed to communicate quite well, and she was really very supportive and very helpful and very careful, also helping me with cultures and with all my needs, with anything which I could not find in the lab. It was really, really easy for me to communicate with her. Also, when we were going for lunch, for example, I always noticed that many students and many colleagues, they were smiling to Margarita, they were glad to see her, they greeted her. And again, it was clear that the person was, let's say, important at the faculty. But I would like to say that from what I have observed, you know, she was a kind of a spirit of the lab, probably, and maybe a soul of the lab, because all students and PhD students from Rosaura, they were around her all the time. They were communicating with her, they were asking her, they were chatting with her, laughing together. It was so clear that, you know, such people are very important because they make the atmosphere and they stimulate others for research, even if they don't maybe make a lot of research themselves, but they are like a basis for many things which take place in the lab. And well, this pandemics, it took so many lives of people all over the world, and it is very bad luck for all of us that it occurred on the planet. But of course, some losses, they are much closer to us than others. And I believe that, well, now I would like to address my Mexican friends that I believe that he will manage somehow to go on without Margarita in the lab. But I am absolutely sure that you will remember her and that you will miss her and that you will somehow keep on running, having her somewhere in mind, not very far from you. Thank you. Yes, Alexei, thank you so much. These words are really, really very important for all of us in our lab. Thank you so much for sharing with us. Por favor, le pido ahora a la doctora Elvia Gallegos. Sí. Gracias, Elvia. No, por nada, Rosalía. Gracias a ti. Quiero agradecer a la doctora Mayeni y a su equipo por la invitación a participar en este homenaje a mi querida Margarita, porque es un honor para mí el estar aquí con ustedes en este momento. Bueno, realicé un video que es en realidad una carta a una amiga donde quise celebrar su vida y obra, pero que dedico principalmente este video a, claro, a Margarita en primer lugar, a su hijo, a su familia, a sus amigos, a todos sus compañeros y a todos sus alumnos, que sé que la quisieron mucho. Rosaura, pues si gustas pasar el video, porque ahí expreso todo lo que sentía, lo que siento por ella. Sí, muchas gracias. Querida amiga Magos, quiero darte las gracias por haberme brindado tu amistad de manera tan incondicional. No cabe duda de que se ha ido alguien a quien todos estimábamos, dejando un gran vacío en nuestros corazones.
Extrañaré tu linda forma de ser, pero en mi memoria siempre vivirá nuestra amistad. El primer recuerdo que tengo de ti me evoca mi época de estudiante, cuando me recibiste en el laboratorio de protozoos de la doctora María Antonieta Ladro, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La primera vez que te conocí, me trataste como si ya me conocieras de tiempo, como a una amiga de siempre, con esa familiaridad que hace que todo fluya con naturalidad. Luego, así transcurrieron los años, y ambas nos convertimos en madres, lo que nos acercó aún más. Como nuestros hijos eran de la misma edad, platicábamos de intereses comunes a ellos, sobre el fútbol, la escuela, la educación y todo lo que les gustaba a ellos en su infancia. Y así fue pasando el tiempo hasta que hablamos de la selección de sus carreras. Te iniciaste formalmente en el mundo de los protozoos en el año 2001, cuando realizaste tu tesis para recibirte como bióloga, trabajando con ciliados epibiontes de una planta acuática presente en el mar de Baja California Norte. Pero además de la convivencia personal, querida Margarita, yo siempre te admiré por tu hermoso trabajo, capacidad, profesionalismo y meticulosidad para con las investigaciones que realizaste con los protozoos, otro tema más que nos unió en la vida. Contribuiste al conocimiento de estos organismos con tus trabajos desde la perspectiva ecológica, como simbiontes de animales y plantas, así como parásitos, describiendo su biodiversidad. Fuiste una mujer que, además de inteligente, tenías un talento con toques de artista, por tu trabajo, que es muestra de ello. No cabe duda, Margarita, viniste a este planeta a darle color y belleza a los protozoos, siendo tu legado para que otras generaciones lo pudieran apreciar como tú lo hiciste. Tu productividad como mujer de ciencia lo demostraste con trabajos de calidad en libros como en la Guía Ilustrada de la Cantera Oriente, con la contribución del capítulo de ciliados y otros protozoos. Trabajaste en manuales como el del Laboratorio de Protozoos, donde plasmaste tu genialidad en varios capítulos. Tus contribuciones tuvieron que ver con la divulgación de la ciencia en diversos foros científicos, donde compartiste también tus bellas fotografías. Además, contribuiste en la generación de publicaciones en revistas de alto impacto y nivel académico, con el tema de los protozoos, ciliados y flagelados. Por tu disposición para ayudar y compartir generosamente tus conocimientos, amabilidad es una palabra que te describe completamente. Contabas con el espíritu de aventura de una buena bióloga, adentrándote en cuevas, subiéndote a barcos en el mar y caminando por el campo junto con tus alumnos, no importando el cansancio después de un día de muestreo. Tenías la responsabilidad de organizar y revisar muestras. Tuviste mucho éxito como maestra con los alumnos por tu gran simpatía. Como docente, siempre impulsaste a la juventud a interesarse en el mundo maravilloso de los protistas. Les enseñaste habilidades, competencias y valores para ser un buen investigador, que debían observar y cuestionarse todo el tiempo, a tener disciplina y compromiso sobre todo. A saber trabajar en equipo. No importando los obstáculos que presentaran y siempre buscando la manera de seguir adelante. Incluso diste un paso más allá, creando espacio junto con la doctora Sigala como el coloquio de investigaciones con protistas, en donde asistieron varias generaciones de biólogos a quienes prodigaste tu enseñanza y tu tiempo. Finalmente, participando en la organización de 11 coloquios,
brindándote como en homenaje el número 12. Con tu partida, Margarita, perdimos tanto: a una mujer inteligente, a una científica destacada, a una madre amorosa, a una amiga valiosa, pero te aseguro que dejarás un bonito recuerdo en todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Y sé que lamentaré enormemente el no tener más la oportunidad de seguir aprendiendo de ti. No me cabe duda de que te voy a extrañar mucho, pero siempre me acordaré de tu bella sonrisa. Quiero invitar a todos los presentes en este homenaje a Margarita, a que celebremos su vida y obra. A una mujer inteligente, a una científica destacada, a una madre amorosa, a una amiga valiosa, pero te aseguro que dejarás un poquito de recuerdo en todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Un saludo, Aldi. Estamos con la presentación de la doctora Elvia. ¿Podría? Sí, gracias, Rosaura. Por fin pude entrar. Quiero invitar a todos los presentes en este homenaje. Margarita, que apagues tu cámara, por favor. Física destacada. A una madre. Elvia. Elvia, por favor. Regresamos contigo, Elvia. Gracias. Y no te preocupes, agradezco la presentación, y en el video pues quería expresar todo mi cariño hacia ella, ¿no? Y toda mi admiración hacia su trabajo. Y, sí. Y pues nos volveremos a ver, como digo en el video, ¿no? Y que agradezco mucho la amistad que tuve con ella, la que me brindó siempre. A una persona tan dedicada, a una científica, que hizo cosas maravillosas con toques artísticos, como le digo ahí. Muchas gracias, Rosa. Al contrario, Elvia. Gracias. Y no te preocupes, agradezco la presentación, y en el video pues quería expresar todo mi cariño. Gracias, Rosa. Gracias a ti, Elvia. Claro que seguiremos en contacto. Te agradecemos muchísimo esta participación. Sabemos que fue una persona muy cercana a ti. Sí, claro. Un abrazo a todos, un abrazo a su familia, a todos. Gracias. Ellos están aquí presentes, gracias. Gracias. Le pido a la doctora Itzel Sigala, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, igual quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para platicar muy brevemente, como me lo pidieron. Y bueno, cuando pienso en Margarita, vienen a mi mente muchas cosas y muchas palabras que podrían describirla, aunque pues he intentado elegir algunas como para comentar o platicarles un poquito respecto a mi experiencia con ella. Y yo creo que la primera, y que varios coincidimos, es la pasión. Ella amaba lo que hacía, era de verdad una absoluta enamorada de los protozoos, y una gran defensora de la importancia de estudiar estos organismos desde la parte taxonómica, desde la ciencia básica, desde lo primero, y ella adoraba eso. Fui alumna del laboratorio de protozoología, y desde ahí puedo decir que lo que hacía ella ahí era realmente todo un arte, y coincido ahí con la doctora Elvia. Verla ahí trabajando era como ver a un chef horneando su mejor platillo. Para los que no saben mucho o no conocen, para identificar a un protozoo es necesario ponerlos en laminillas, en portaobjetos. Y bueno, pues ella, no importaba cuántas tuviera que hacer, a cada una le ponía su empeño y todo su tiempo. Iba de las mesas de los colorantes al microscopio y de regreso le daba otro poco de tiempo, lo veía, lo volvía a poner, le regresaba, le cambiaba un poco el colorante. Y así, con cada una, y lograba estas cosas maravillosas de las que también nos hablaba la doctora Elvia, y que muchas de ellas están publicadas. Recuerdo cómo me regañaba, porque yo hacía mi cadenita de producción con mis muchas preparaciones, fui a desenterrar de un cajón que tenía ella guardada un instrumental que permitía justo hacer de a muchas, y me decía, es que así nunca te van a salir las cosas, Itzel, pero yo no veía cómo
cómo lograr que con tanto trabajo pudiera yo dedicarme una a una, y sin embargo ella lo hacía, realmente hacía un arte y una magia en el laboratorio, y eso era para mí sorprendente. Y lo que sigue necesariamente justo es la alegría. Una cosa que la caracterizaba mucho era que siempre tenía tiempo para una buena plática, para una broma, para una frase amable, y eso hacía súper bonita la estancia en el laboratorio. Aprendí mucho de ella, tanto de cosas de laboratorio, de cosas académicas, pero obviamente también de cosas de la vida, de las largas pláticas que teníamos sentadas juntas en cada una en su microscopio. Después tuve la oportunidad también de dar clases con ella, y era increíble verla justo emocionada en el laboratorio de protistas cuando le llamaban los alumnos. O sea, como si no pasara todo el día viendo en el microscopio en su laboratorio, llegaba y era, wow, y esto, y mira, ya viste, y sus cilios, y eso era fantástico, y eso creo que es algo que también derramaba mucho y dejaba mucho en sus alumnos. Siempre era muy comprometida con sus clases, se esforzaba mucho por mantenerse, por ejemplo, actualizada también, y a pesar de que yo ingreso joven y pues bastante nueva, ella siempre tomó en cuenta mis opiniones, mis sugerencias y todo. Y pues justo era valiente, y en pláticas, y bueno, juntas emprendimos una aventura que pronto se convirtió en algo que no esperábamos, algo súper grande, que no era, o sea, yo creo que ninguna de las dos lo hubiera visto así. Fue una idea loca, una plática con un café, una cosa que empezó a surgir, y de una cosa nos llevó a la otra, y ella lo apoyó y lo amplificó de una forma sorprendente hasta lo que hoy en día tenemos, y que fue justo la creación del coloquio estudiantil, hoy llamado de investigaciones con protistas, pero que originalmente era el coloquio de protozoología dedicado a este grupo y a defender igual el estudio y que todos quisieran saber de los protozoos. Me enseñó muchísimas cosas, no sabía yo qué elegir, me dio muchos consejos, fueron muchas anécdotas, no podía platicar aquí todo, y yo creo que a cada persona que conoció algo le dejó, y creo que eso se ha manifestado aquí. Solo como pensé como en una, que fue algo que además siempre como que me regresa al origen de mi formación, y es que ya cuando estaba yo en el doctorado en otro laboratorio, cuando de repente la veía, ella luego me cuestionaba con toda la intención, la mala o la buena intención, de hacerme reflexionar. ¿Y tú qué eres, Itzel? ¿Porque eres ecóloga? ¿Eres paleolimnóloga? ¿O qué eres? Y definitivamente la respuesta correcta era clara, ¿no? Y siempre me lo decía. Lo primero que eres es protozoóloga. Y estoy de acuerdo absolutamente, y llevaré con orgullo siempre eso en el corazón. Y la última palabra que me queda, pues, es gracias. Bien, Itzel. Gracias. Muchas gracias, y gracias, Rosa. No, bueno, esto era muy importante para nosotros como organizadores, porque sabemos la relación que existía, ¿no? Te agradecemos mucho el estar con nosotros y por estas palabras. Ahora le pido al maestro en arte, Aldi de Oyarzábal, por favor. Muchas gracias. Pues es para mí un gran honor y un gusto poder expresarme de Margarita, un ser tan querido por todos, y quiero empezar diciendo que agradezco tanto a Rosaura como a su equipo el que se hayan dado a la tarea de organizar este evento, que siempre es importante, como ritual social, despedir a alguien tan significativo en nuestra comunidad. Yo realmente no recuerdo cuándo conocí a Margarita, eso fue hace mucho, quién sabe cuándo, pero lo que sí sé es que desde entonces hasta ahora siempre fue una persona de ley, digamos. Ella siempre me cayó bien, de alguna manera se daba a querer, y no solo a mí, ¿no? Ya lo han expresado los demás compañeros, era una persona que Aldi, no tenemos ya ni tu voz ni tu... ¿Aldi?
No sé qué problema hayamos tenido. ¿Volvió el audio? Sí, adelante, ya estás, ya estás. No, al contrario. Regresamos. Entonces, les decía que una persona espontánea, con una sonrisa franca y con un aire jovial, y siempre encontrabas algo de qué platicar con ella. Mi relación, pues, fue a través de las encomiendas que se me hicieron en el laboratorio de protozoología, y desde el coloquio de estudiantil de protistas y algas, hasta las prácticas en Cantera Oriente, y también algún trabajo que se me encargó como jurado de algunos concursos fotográficos, con Margarita todo era fácil. Se aliaba de sus amigas o iba sola, pero como fuera, rápido nos poníamos de acuerdo, y no, ni siquiera tenía que ser rápido, sino que nos poníamos de acuerdo bien. Nos gustaba elucubrar cosas dentro de las posibilidades artísticas que cupieran dentro de un cartel, y pues nos íbamos lejos en esa elucubración, y después ya regresábamos, pero pues fue una persona totalmente profesional en su campo, nunca me dejó colgado, a la hora que quedaba, ahí estábamos, si por algo no podía, me avisaba, era muy respetuosa del tiempo de los demás, ¿no? O bueno, en mi caso, tenía esa parte, y también tenía una habilidad que yo la identifico, que sabía manejarse entre los grandes profesores, entre los profesores de carrera con gran abolengo, y los de a pie, y los comunes y corrientes, de la gente de la más sencilla. También Margarita estaba con ellos. Era alegre, pero también era propositiva, que eso me gustaba mucho. No me decía, ¿sabes qué, Aldi? Pues quita esto, sino bueno, quita esto, pero ¿qué te parece si pones esto? Y lo sabía decir tan de buena forma que a nadie ofendía. Yo desde luego, pues no me iba a ofender porque me dijera cómo lo quería, pero siempre a partir de eso salía una anécdota, salía un chiste, salía una propuesta de trabajo, de colaborar con sus alumnos y con los míos, y nos podíamos reír de todo mundo, hasta de nosotros. Entonces, una persona que se extiende en ese campo humanista, la verdad, para la ciencia es un oasis, y no tener que hacer que la ciencia sea lo más importante, aunque estemos en la Facultad de Ciencias, la vida es más importante, y ella siempre la regaló a puños, y los que estuvimos cerca de ella, pues nos alimentamos, y ahora que no está, pues nos apena mucho, y su recuerdo hace que sigamos para adelante, que tratemos de hacer las cosas bien, digamos, a su salud, o pensando en ella. Pues eso es todo de mi parte, y pues con mucha pena, con mucha tristeza, me uno a todos ustedes, y gracias nuevamente por esta oportunidad de hablar sobre Margarita Reyes Santos. Gracias. Aldi, al contrario, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo, de verdad, tu colaboración. Sabemos que fue una perspectiva en la vida de Margarita, la que tú le diste, y por lo que estoy viendo fue una retroalimentación. Te agradecemos muchísimo tus palabras. Gracias, al contrario. Le voy a pedir a la doctora Edith Ponce. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Edith, adelante, por favor. Gracias. De verdad, le agradezco mucho a la doctora Rosaura Mayén por la invitación, a los organizadores de este homenaje. De verdad que es un honor para mí. Me gustaría empezar con un pequeño video, que si serían tan amables, igual como todos.
Gracias. Es muy difícil para mí, de verdad, hablar, pero estoy muy, muy, todavía sigo muy adolorida. Perdí una gran amiga. Y poco después de ella, perdí a otro ser muy querido. Sé que ella amaba a sus mascotas, a sus perritos. Ella sabía que adoraba el mío. Y digo, fue un dolor muy grande el haber perdido a dos seres muy queridos. Por eso yo sabía que no iba a poder mucho hablar, pero por eso le presenté un pequeño video para demostrar mi cariño, ¿no? Solo sé que lo único que me consuela es que sé que están, que ella va a cuidar de mi chaparrito allá y que mi chaparrito le va a hacer mucha compañía a ella. Y que bueno, es todo, no puedo hablar más. Edith, muchas gracias. Gracias. Te comprendemos. Sabemos que fue una situación de una relación muy cercana. De verdad, gracias de todo corazón a nombre de todos nosotros. No, gracias. Al contrario, tuve la oportunidad de trabajar con ella todavía a principios del año, después de una larga espera de estar separada de todos mis queridos colegas. Afortunadamente, reí, platiqué, disfruté, aunque al poquito tiempo se nos fuera. Pero bueno, tuve esa fortuna. Gracias, doctora. Gracias a ti, nuevamente. Gracias. Muy bien. Le voy a pedir a la a estudiante, a pasante de biología, Cecilia Nicolás. Hola. Oh, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí como estudiante y hablando en nombre de todos los estudiantes de Margarita, ¿no? Justo como estudiantes es común cursar toda la carrera sin encontrar a alguien que, a un profesor con la vocación, con la pasión de Margarita que nos deje huella, ¿no? Y bueno, yo como muchos aquí, tuvimos esa fortuna, esa dicha de que Margarita llegara a nuestras vidas. Y bueno, escribí un par de líneas que quisiera compartir. En el momento en el que me enteré del fallecimiento de Margarita, sentí que se me estrujaba el corazón. Después de esta pandemia, los nuevos alumnos que entren al laboratorio de protozoología no la van a conocer y no van a sentir su ausencia. Pero Margarita hizo de ese laboratorio su hogar y a cada uno de los estudiantes sus hijos. Nos cuidó y enseñó todo lo que ella sabía de la materia y de la vida a cada uno de los que entramos por esa puerta. Dio mucho más de lo que da un simple profesor. Era motivadora, generosa, amable y paciente con toda persona que se acercara a ella. Era una cálida sonrisa y un confortable abrazo por los pasillos de la facultad. Siempre impulsándonos a salir adelante, a ser mejores biólogos y mejores personas. A amar lo que hacemos, a hacerlo con dedicación y sobre todo con humildad. Nadie volverá a conocer a Margarita. Nadie volverá a recibir sus enseñanzas ni a amar la protozoología y la biología gracias a ella. Pero sin lugar a dudas, Margarita se lleva la admiración de todos los que fuimos sus estudiantes. Maravillosa mujer. Margarita, te recordaré con gran cariño. Gracias. Cecilia, muchísimas gracias a ti. Sí, eres la voz, como dices, de todos los estudiantes que estuvieron en contacto. Mucho contacto, directo contacto con ella. Realmente te agradecemos tu participación y claro, la tendremos siempre presente. Es decir, tendremos a Margarita, aunque no esté ahí. Gracias. Le voy a pedir al maestro Carlos Durán. Sí, Rosaura. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Yo qué les puedo decir? Me gustaría antes que nada manifestar que esto lo preparamos con mucho cariño y con mucho respeto
para la memoria de Margarita, y me permito enviarle un abrazo sincero a su esposo Jaime y a su hijo Alex. Pues bueno, yo con Margarita compartí un espacio físico durante varios años y pues podría pasarme muchas horas, anécdotas, todas las cuales las voy a recordar siempre con mucho cariño. Yo creo que lo más fuerte y lo más lindo que yo me quedo de Margarita es que ella fue, digamos, mi principal promotora o quien me animó a continuar con mis estudios de doctorado. Yo creo que ella fue la persona que empezó a planteármelo, a decirme que si ya lo había pensado, como esa pequeña semilla, y que bueno, yo mi tesis, que ya está concluida, la dedico también a su memoria, porque ella forma parte de mi formación y forma parte de este logro. Quisiera compartirles algunas anécdotas, algunas son un poco cómicas, que me hacen recordar a Margarita, justo como han venido varios de ustedes compartiendo con esa sonrisa, y es que por una razón de tomarse fotografías. Entonces, varias de las fotografías que hemos compartido con ustedes el día de hoy representan como una especie de pequeño logro, ¿vale? Porque fue como tener capturado, ¿no?, para siempre esos instantes en los que vemos a una Margarita contenta, a una Margarita haciendo lo que más le gustaba. Voy a recordar con mucho gusto todas las prácticas, todas las salidas al campo que hicimos con ella, pero sobre todo la última, que si no me falla la memoria, fue cuando fuimos a la Laguna de Bacalar. Voy a recordar muchísimo esa expedición que hicimos, pero así del mismo modo voy a recordar cada que nosotros nos movíamos a algún destino, algún punto. Margarita siempre nos decía, ¿por qué no te traes una muestra? Llévate un frasquito, ¿no? Entonces yo creo que eso, siempre que yo colecte una muestra en donde sea que esté, voy a pensar en Margarita. Voy a pensar también en nuestro gusto que compartíamos por cultivar plantas ornamentales. Pensar en Margarita. Me voy a acordar siempre que tenga yo, una margarita o una flor o todas las plantas que a nosotros nos gustaban, porque era nuestro tema de conversación a veces, como muchos otros. Y pues bueno, también otra cosa, como ya hace ratito mencionaron, fue la parte formativa. Ya nos compartía la doctora Itzel ese empeño y esa emoción en los que fuimos alumnos del laboratorio por enseñarnos la parte de la citología, de las técnicas, pero sobre todo esos tips que ella registraba en su bitácora. Y yo creo que eso fue algo muy bonito que nos dejó a todos. Y como por ahí mencionaba la doctora Itzel, el resultado, ¿no?, de cocinar un pastel, al momento de darle a probar cómo nos había quedado el pastel, la más emotiva y más emocionada era Margarita, ¿no? Entonces yo creo que eso nos lo deja en el ar una flor al ver todo lo que ella nos aportó. Estoy seguro que muchos de nosotros, al ver o al revisar nuestras preparaciones, vamos a llevar en el corazón a Margarita. Y por mi parte sería todo. Y pues muchas gracias a Margarita, un abrazo muy fuerte a su familia y pues a ustedes como asistentes también de corazón, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias a ti, por supuesto, como una semblanza que nos has dado de Margarita en una perspectiva, ¿no?, diferente. Muchísimas gracias. Gracias. Le pido a Jaime, al biólogo Jaime Mendoza, por favor. Sí, hola, buenas tardes. De mi parte, siendo su esposo y compañero de mago, les agradezco el reconocimiento que se le está otorgando a mi amor, que tuvo que partir y que ahora sí perdí mi vida. Este dolor que llevamos Alejandro y yo es un dolor que quema por dentro. Despertar y ya no verla más, es un sufrimiento incalculable.
La bióloga Margarita Reyes Santos fue una persona que siempre buscó la superación académica. Asistía a cursos, a congresos. Últimamente estábamos haciendo una maestría en línea con relación a pedagogía. Siempre estuvo preocupada por los alumnos. Ahora sí que estoy un poco pues, nervioso y aparte pues, muy lastimado. Ahora sí que perdónenme. Les doy mi agradecimiento a las personas que están llevando esto, el reconocimiento, ¿no? A la doctora Rosaura Mayén, a Carlos A. Durán, Mireya Ramírez, Erendira Bucio, Daniela Telésforo y Gerardo Cruz. Otra cosa, pues la Universidad Autónoma de México, ahora sí siendo la máxima casa de estudios dentro de la Facultad de Ciencias, ha perdido a uno de sus hijos muy valiosos. ¿Por qué digo esto? Ahora sí que pues su trabajo habla de todos los años que estuvo en el laboratorio junto con sus compañeros, en las técnicas que pues se manejaron no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces es una gran pérdida que sufre el laboratorio de protozoología. También los proyectos de investigación que pues, se daban a conocer. También sus trabajos nos pedían, ahora sí que difundir sus trabajos de ciencias del mar. Luego nos pedían, le pedían a ella, le solicitaban el doctor Sergio Licel, luego le pedía si le grababa alguna de sus pláticas, sus conferencias. Dentro, yo estoy en nivel medio superior, también se dieron a conocer sus trabajos, o sea, se reconoció bastante su trabajo en el aspecto de la trayectoria que hizo, en el aspecto de las técnicas que manejó, pues no son algo casual, son ahora sí situaciones de estar trabajando constante prueba y error, hasta que se pueda ver y se visualice el organismo ahora sí en su ambiente, para que se pueda visualizar al microscopio estos organismos unicelulares que fueron su amor, los protozoarios. Y pues eso es el, qué bueno que se le está reconociendo su trabajo. Ahora sí que este trabajo atravesó fronteras, no nada más está dentro de esta máxima casa de estudios. Ahora sí su trabajo, hay varios artículos que se publicaron junto con su equipo que pues son gente de mucho trabajo. Sí, son gente que se dedicó a, pues tienen ahora sí el entusiasmo. Yo estuve en un instituto y también, y recuerdo que pues ahí no conocen el frío, el hambre. Ahora sí que estábamos de madrugada y trabajando, y ahora sí que se reconoce todo el trabajo, la trayectoria es muy grande. Muchísimas gracias en dar a conocer esto. También le agradezco a Alejandro. De hecho, desde infancia también le gustó mucho la biología. Son muchas situaciones. Estamos viviendo una situación muy, muy, muy crítica, muy dolorosa. Alejandro, ahorita que no está conmigo ahorita, pero está también está conectado. Le agradezco, trató de mantenernos con vida. Estuvo y no era hijo de familia, no estaba acostumbrado a ninguna situación de este tipo. Trató de estar consiguiendo oxígeno para mantener a su mamá. Yo estuve con varios preinfartos e infartos. Entonces, de hecho, el COVID, esta pandemia que nos golpeó bastante, nos dio a los tres. Entonces, él afortunadamente, yo ahora sí por su edad, no le afectó tanto. Entonces, pues les agradezco mucho. Gracias. De todo corazón se los agradezco el reconocimiento, que es un trabajo arduo de su trayectoria. No nada más es comentar, sino que hay trabajo atrás, hay muchísimo trabajo. Ella estuvo aquí trabajando cuando también hacía trabajo de reconocimiento para escalafón, no sé, sobre sus compañeros. Entonces se traía el trabajo, aquí se la pasaba de madrugada trabajando, compró un microscopio, también se la pasaba aquí haciendo su... Continuaba lo del laboratorio, lo continuaba aquí en la casa. Entonces, pues, es de mi parte, es todo esto que les comento. Es algo muy doloroso ahorita. No,
no hay más palabras, y ahora sí que es mi vida, es algo muy doloroso, perdí todo. Entonces me queda Alejandro y tengo que, ahora sí, hacerme fuerte para continuar adelante. Y se los agradezco mucho y gracias a todos. Sí, Jaime, al contrario, muchísimas gracias a ti por haber aceptado participar. Y bueno, es un reconocimiento, es un homenaje muy merecido, pero que también es para ustedes, ¿no? Es una situación compleja, muy delicada, muy dolorosa. Sin embargo, sabemos que era muy importante que ustedes como familia estuvieran al tanto de que estábamos interesados en dar el reconocimiento a Margarita. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Le voy a pedir a Alex, al estudiante pasante de física, Alejandro Mendoza. Buenas tardes a todos ustedes. Primero que nada, buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación y por hacer este evento posible. Muchas gracias, Rosaura, Carlos, Mireya, Gerandeni, Daniel y Gerardo. Y gracias a todos los que están aquí por tomarse el tiempo. Primero que nada, comenzaré por decir que se me hace un poco difícil, igual que mi papá, hablar un poco sobre mi mamá por lo reciente de su partida. Así que una disculpa si tengo la voz cortada y todo. Y también si me pongo un poco emocional. Mi mamá no fue solo para mí, sino para muchos, una persona que siempre veía por los demás. Siempre intentaba ayudar tanto en aspectos personales como académicos, estudiantes, familia, amigos, colegas y hasta desconocidos. Para ella una de las cosas más importantes era el contribuir al crecimiento de otros, dando consejos y hasta a veces regaños, en mi caso también, pero siempre con la intención de que uno alcanzara su máximo, aun cuando uno no podía ver más allá de lo que era capaz. Me incluye en esto, obviamente. Siempre que quería darme por vencido, ella siempre me daba ánimos de continuar. Siempre estaba para mí, a todas horas y en todo momento, sin importar la distancia. Desde que yo era niño, ella fue mi primer maestra, mejor amiga y confidente. Y al que ella no esté para mí, es como si me faltara mi otra mitad, porque no hubo un día en toda mi vida en el que ella no estuviera conmigo. Siempre estuvo presente en cada uno de mis logros y más aún en mis peores momentos. En toda mi trayectoria, tanto académica como personal, nunca me dejó solo desde que nací. Sabía que tenía alguien que se preocupaba día y noche por mi bienestar. Pero también ella me enseñó a valerme por mí mismo. Así que aún ahora en su ausencia ella me sigue dando la fuerza de seguir adelante. Y no porque ella ya no esté, yo dejaré todo lo que hemos conseguido atrás. No tengo ninguna excusa en no cumplir todo lo que le había prometido, ya que ella desde que era niña nunca tuvo el apoyo por parte de su familia por el estudio. Y aún así se abrió paso hasta la universidad, docencia y finalmente la investigación. De hecho, para ella estar en la facultad no le pesaba en lo más mínimo, porque ella amaba lo que hacía, tanto que siempre intentaba superarse constantemente. Para ella la edad no era un obstáculo para seguir aprendiendo. Creo que no puedo estar más orgulloso y no me puedo sentir más afortunado de que ella fuera mi madre. Puedo decir sin exageraciones que tuve a la mejor madre del mundo. Desde que ella me levantaba para ir al kinder hasta cuando ella me despertaba para llegar a la primera clase de la facultad, siempre me quedaba dormido. Siempre tuvimos nuestra rutina juntos de cada mañana y tarde. Nunca salía y regresaba sin ella. Y no por obligación, sino por amor y por preocupación de que nunca le pasara nada.
y pese a todos mis esfuerzos de que ella siempre estuviera bien, pasó pues lo que pasó. Para mí, mi mamá fue, es y será la razón de lo que soy y puedo llegar a ser. Y todos los logros de mi vida no serán míos, sino de ella. Porque ella fue la primera en confiar en mí en todo momento. Muchas gracias. Alex, muchas gracias a ti y a tu papá por haber aceptado participar. Sabemos que es una situación pues delicada, pero era muy importante, como le decía a tu papá, que ustedes estuvieran presentes en esta ceremonia que de manera humilde le estamos ofreciendo a Margarita. Les agradezco muchísimo. Y bueno, Margarita seguirá en el laboratorio. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Bien, voy a hacer una reflexión rápida después de todo lo que han comentado. Hay algunas virtudes que quiero resaltar, me voy a probablemente a omitir algunas, pero podemos catalogar a Margarita como una persona entusiasta, positiva, honesta, amena, humana, sonriente, cordial, amiga, colega, un ejemplo, muy tolerante, dispuesta a ayudar y en mi caso particular, mi confidente y apoyo incondicional. Seguramente todos ustedes comparten que estas características definen a Margarita. Probablemente, como les digo, omití algunas. Una reseña breve de la trayectoria académica desde que yo conozco a Margarita. Incluyo entre algunos datos. Ella fue una becaria de DEGAPA a través de PAPIT para realizar su tesis de licenciatura en ciliados epibiontes en una planta acuática, en este caso marina, y esto fue en 1997. Ella ingresó entonces como becaria, pero además tuvo oportunidad de participar como ayudante de profesor a partir de julio de 1997. Esta denominación de ayudante de profesor en el laboratorio persistió hasta el año 2002 y posteriormente ella tuvo oportunidad de ingresar ya como técnica académica en este laboratorio. Fue en el año de 2002, en el mes de julio, cuando ella tuvo oportunidad de ingresar al laboratorio ya con esta categoría. Y a través de hacer varias escalamientos y obtener su definitividad en el año 2006 como técnico académico de tiempo completo. Y en 2017 ella obtuvo su última promoción. Obviamente todo esto basado en todo lo que había realizado a través de su desarrollo docente, tanto en la docencia como en la investigación. En la parte docente, ella se inicia como profesor de asignatura en la materia de protozoología, que es una materia optativa. Esto lo hizo, digamos, como una oportunidad para poder desenvolverse de manera directa en el aspecto docente, pero además para reforzar el área de la protozoología. Posteriormente, en el año 2008, ella se inicia como profesor de asignatura en lo que ahora es la materia de biología de protistas y algas, donde ha incidido de manera directa en la formación de alumnos, ¿no? Tal como nos lo refería Cecilia. Sin embargo, ella también desarrollaba una serie de actividades, pues no complementarias, sino muy importantes en su desarrollo profesional, lo que le permitió obtener numerosos agradecimientos por su colaboración, básicamente en apoyo técnico, en tesis de licenciatura, en tesis de posgrado, en publicaciones, y además fue asesora directa
en cursos de licenciatura. Como se mencionaba anteriormente, ella participó en numerosas publicaciones de artículos científicos que tenían una gran relevancia y que la dieron a conocer a nivel internacional. Pero también fue coautora de capítulos de libro, de memorias de congresos, e incluso ya de manera al final, como participante en la creación de bases de datos de biodiversidad de varios grupos de protistas. Además de eso, bueno, ella tuvo oportunidad de participar en numerosos jurados de exámenes para obtención de grado, además de participar como jurado en diferentes comisiones evaluadoras. Participó en numerosos congresos nacionales e internacionales, tuvo la oportunidad de ofrecer conferencias, estuvo participando en coloquios, como ya lo había mencionado la doctora Itzel, pero también amaba la participación en jornadas de orientación vocacional. Esto era para ella una actividad muy importante. Bueno, también, como lo habían referido, asistió a numerosos cursos de superación académica, pero no solamente se quedaba con una superación académica en la parte de protistología, sino también como docente en otras áreas y, por supuesto, en el área general de lo que era biología, manejo de microscopía, técnicas convencionales, de tinción, etc. La base de su trabajo fue laboratorio, la generación de numerosas preparaciones permanentes y enriquecer la formación de los alumnos con un prodigio, como un prodigio en técnicas micrográficas. Básicamente, estas técnicas micrográficas formaron parte de su vida desde que ella ingresó hace 23 años al laboratorio de protozoología, donde participó en numerosos ensayos para crear esa magia que ella tenía en el momento de generar estas preparaciones. No solamente se trata de una persona que se afianzaba a tener esa superación académica, sino a transmitir también todo lo que ella sabía. No había persona que no recibía de ella todos esos detalles, ¿no? De los tips, como le llamamos, para que pudiéramos tener lo que necesitábamos para la generación de tesis, artículos, etc. Entonces, ella se volcó en este aspecto y se especializó de tal manera que no había nada más bonito que lo que ella realizaba. Bueno, todos estos logros que ella obtuvo a lo largo de su desempeño, pues obviamente son bien merecidos, reflejaron su entusiasmo para poder desenvolverse y destacar en el área de la protistología, por supuesto, y en el área docente, incidiendo en la formación de numerosos alumnos. La generación o la propuesta de llevar a cabo este reconocimiento, aunque sabemos que no tenemos otra forma de hacerlo más que de manera virtual, es justamente darle de manera concisa un reconocimiento a su trayectoria académica, pero también a su personalidad. Con esto entonces yo concluyo mi participación. Daré por favor, oportunidad de un video para que sea proyectado, un video que fue generado por todos nosotros, y regresaré para despedirnos. Thank you.
Muy bien, gracias. Mireya, ¿te pediría unas palabras? Sí, Rosaura. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por homenajear a Margarita, un ser humano sin igual, totalmente. Como decían, cada alumno que pasó por la puerta de protozoología se lleva a Margarita en el corazón. Era una mujer feliz, era lo bello de ella. Siempre estaba feliz, siempre estaba contenta, siempre podías acercarte con ella para un consejo, para una charla, para contarle algo. Y además de una excelente maestra, fue una excelente amiga. Una excelente amiga que estaba orgullosa de su hijo. Yo desayunaba con ella todos los días ella llegaba temprano al laboratorio, yo llegaba tempranito y estábamos las dos juntas, era como nuestro tiempo. Y nos contábamos, no académicamente, yo le contaba de mi vida, ella me contaba de su vida, y su gran orgullo era Alex y Jaime. Me contaba del concierto que fue Alex, de sus amigos, absolutamente todo. Entonces, Margarita para mí fue una gran amiga, una persona inigualable, y en verdad le agradezco al mundo haberla conocido, y sé que está en el cielo ahorita, y sé que está viendo un protista con una sonrisa que la particularizaba. Muchas gracias, Margarita, por todo. Gracias, Mireya. ¿Gerardo? Sí, ¿me escuchan? Sí, te oímos, por favor. Muy bien. La maestra Margarita, bueno, lo ha mencionado anteriormente, pero realmente cambió la vida de todos los alumnos que han pasado por ese laboratorio. Bueno, yo no puedo imaginar la sola idea de no verla ahí, ¿no? Porque como dice Mireya, todas las mañanas era verla ahí con su sonrisa, alentándonos a hacer la mejor preparación o que obtuviéramos los mejores resultados. Incluso nos llegaba, como dice Alex, a regañar, ¿no? A decir, tienes que hacer más o tienes que hacer esto, porque sabía que teníamos que lograr algo. Y siempre era muy amena, incluso divertida. La recordaré como contándonos sus anécdotas, contaba mucho sobre Alex, sobre su esposo, sobre a dónde iba el fin de semana. Los lunes era para hablar sobre qué había hecho el fin de semana y qué hacíamos nosotros. Siempre se preocupaba por qué hacíamos después de clases o qué haríamos después, ¿no? Que en nuestro futuro desayunábamos, comíamos. Creo que es una gran pérdida. No, ni siquiera sé cómo podríamos volver e imaginarnos ese espacio vacío, ¿no? Porque pues es muy difícil, ¿no? Era una muy alegre y apoyaba a todo mundo. Ahora sentiría a quién recurrir, ¿no? Cuando ella estaba siempre disponible, estaba atareada a todo lo que da y se hacía ese pequeño espacio siempre. Incluso se le llegó a olvidar que la había sido a ver y me decía, sí, ya voy, se me olvidó, perdón, y volvía al laboratorio, al microscopio a apoyarnos. Entonces, sí, es una gran pérdida. Bueno, es todo lo que podría decir. Lamentamos, creo que todo el laboratorio, sus amigos, sus colegas, su ausencia. Pero siempre la recordaremos. Gracias. Gracias, Gerardo. ¿Erandeni? Sí, ¿me escuchó? ¿Te oímos, por favor? Sí. Pues no pongo video porque no tengo el internet suficiente. Okay. Pero por suerte yo tuve la gran fortuna de coincidir con la profesora cuando comencé la carrera y desde ahí me contagió esa pasión por los ciliados. Bueno, en general por la protozoología, y como cuando entré al laboratorio siguió haciéndolo, me siguió orientando durante el laboratorio y en tantas pláticas que tuvimos nos dimos cuenta que ella coincidió con mis papás cuando estaba en la carrera. Y ahí me contó aún más historias. Entonces, tengo presente mucho, como creo que ha estado, tanto cuando yo no la conocí en la vida de mi familia, ahora que ya no está, pues está en mi memoria y en mi corazón. Y creo que puedo aprenderle y seguirle aprendiendo muchas cosas de ellas. A veces siento que no le aprendí bastante, pero recordando lo que vivíamos y lo que me platicaba y cómo me incentivaba a que terminara la carrera y que siguiera por el área de la investigación,
y la verdad es que le estoy muy agradecida por muchas cosas. No encuentro cómo agradecerle, y creo que la mejor forma es siempre recordarle, ¿no? Y hacer las cosas a su salud. Y la verdad es que les mando un fuerte abrazo a todos, en especial a su familia. Es como decíamos, es una pérdida que no se reemplaza, y no sé, es como un vacío enorme, ¿no? Pero sé, y eso es mi consuelo, que sé que algún día volvemos a encontrarnos, si es en el microscopio, en los recuerdos, ¿no? Y pues gracias por la oportunidad, y ya. Gracias, Erandeni. Daniela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Y pues nada, simplemente para decir que voy a recordar a Margarita por todas sus enseñanzas en el laboratorio, fuera de las clases, por ser una excelente persona que siempre tenía algún consejo para nosotros. Honraré su memoria en todo lo que pueda hacer, ya sea en mi trabajo de tesis. Margarita me ayudó mucho en mi servicio social. También en la optativa me ayudó mucho a preparar bastantes distinciones. Me enseñó, pues, técnicamente todo lo que sé en cuanto a técnicas de laboratorio, así que le estoy eternamente agradecida. Y obviamente a su familia le mando un gran abrazo. Siempre voy a recordar a Margarita como la persona amable y alegre que fue. Y pues sería todo. Gracias, Daniela. Carlos, si quieres unas palabras finales. Con gusto. Pues de mi parte, y también me permito a nombre de todos mis compañeros, estudiantes, alumnos, pues de nuevo, agradecerle a Margarita. Esto lo hicimos a su memoria, con mucho cariño, respeto también para sus familiares, y que también me siento profundamente agradecido con la vida de haber formado parte de un segmento de la vida de Margarita, y que ella sepa, en donde sea que esté, que la voy a conservar por siempre en mi corazón por todo lo bueno que compartimos estos años. Gracias. Muy bien. Pues gracias. Estamos ya en la parte final. Solo me resta reiterarles que conocí a Margarita hace 23 años y medio. Muy difícil la separación, pero seguirá. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros esta ceremonia. Estaremos dispuestos a mantener esa figura en el laboratorio. Margarita seguirá ahí, aunque no esté. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto haberlos visto. Gracias.